le doy media vuelta y los presento a ellos porque se había ido, pero volvió. Volvió en gloria y majestad. Volvió en el Día de Chicos. Él es pintor, guapísimo. Tuvimos que sacar la fotografía del estudio para tenerlo en carne y hueso. Le damos la bienvenida porque volvió con todo el hermosísimo Philip Trilla. Aquí estamos de vuelta. ¿Ah? Aquí estamos de vuelta. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Tira camisa. Todas las cámaras son tuyas. Todas. Se habíamos estado en menos. ¿Por qué te perdimos tanto rato? Porque estaba grabando, estaba trabajando. No es que me haya desaparecido por voluntad, sino que... ¿Y volviste para quedarte? ¿Con quién? ¿Qué prefieres, día de chicos o día de chicas? Vamos a ver cómo está este día. ¿Sí? Vamos a ver cómo está este. El túnel está brígido. Sí. Pero el viernes pasado que estuvo muy violita. Bueno. Violita. ¿Qué te mata las pasiones? Ya te dije, todo lo que atenta a los sentidos. Gusto, tacto, olfato. Entonces son muchas cosas. Ahí vamos a hablar. Le pregunto a Felipe por su presente. Porque ustedes dos son chicos de bien. Yo a Bernardo y a Zunino no les voy a preguntar. Pero ¿qué pasa cuando les gusta mucho una chica y de repente se empiezan a sacar esto? Y se empiezan a acostar con ustedes y se sacan la pestaña postiza, la uña postiza, se empiezan a sacar las extensiones también. La pechuga de silicona. La pechuga muy de silicona. Te mata la pasión una chica muy lucida. Claro. No, a mí el tema de las extensiones lo encuentro horroroso. ¿Sí o no? Horroroso. Encuentro nada más feo que ponerse esas cosas. Yo entiendo por qué no se dejan el pelo largo, es tan lindo. Pero uno de repente le toma ahí la cabeza y es como... ¿Un alien? Claro, es como tiene porotos en la cabeza. ¿Viste que ellos sabían? ¿Viste que sabían de extensión? Zunino, ¿alguna vez tocaba una cabeza con extensión? No. En tu época no habían, porque la peluca... No, pero nada. Por ejemplo lo que te mata las pasiones, yo encuentro una mujer peluda. Que no esté depilada, yo creo que eso es como... Ya, pero acá entramos en un terreno que también la generación... También la generación es muy distinta, porque te apuesto que Egas y Trillat están acostumbrados a otro tipo de depilación que la tuya. ¿Cómo? No, pues sí me gusta. Porque a usted le gusta depilar así como, por ejemplo, la pierna depilada, el... Todo. Debajo del brazo, todo. Media pierna nomás. No, todo. Y el rebaje... El cachetito tiene que así... ¿Y el rebaje? ¿El rebaje? No, pero una mina con barba ya no es mina. ¿Ah? No, te digo. No, yo estoy diciendo, disculpa, me expresé mal. El cachetito tuyo tiene que ir así por todos lados. Pero espérate un poco, Zunino, sí, ¿y cómo descubriste eso? Porque tú eres de la época de la champita ochentera. ¿Por qué? La femenina. Una mujer tiene que ser femenina. ¿Y qué pasa con los desnudos cuando tú pintáis los desnudos así como anda a mi taller que te voy a hacer unas técnicas con mi brocha? Voy a sacarla. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan las chiquillas para allá, para el taller? No, bueno. La verdad es que la pintura tiene relación con resaltar la identidad de la mujer. Ahora, si llega con pelito, hay que gastar más pintura. Y... Pues más difícil la técnica. Hay que... Otra técnica. La técnica más difícil. Pero te mata la inspiración, como que te distrae. No, lo que pasa es que para eso, bueno, la técnica de hacer retrato, yo no tengo a la mujer desnuda ahí todo el rato, digamos. O sea, se hace una sesión fotográfica. Y luego de eso que ojalá... ¿Tú le haces la sesión fotográfica, perdón? O sea, yo estoy ahí presente, pero yo no soy muy buen fotógrafo. Ah, entonces, ya. Eso. Ok, después... hay sabores que también matan las pasiones. Tú lo dijiste, Filip. ¿Qué sabor así como que es matado? ¿O es el pH nomás? ¿O es la química? Efectivamente tenemos más química con ciertos hombres o mujeres. Un olor a mar sería así como mata la chica. Sabores y sales. Ya, pero espérense un poco. Hoy están tímidos hoy día. Pero, ¿qué prefieren? ¿Una mujer recién salida de la ducha con efectivamente olor más a jaboncito, así como a cloro, o prefieren una chiquilla después de haber trabajado todo el día? Yo prefiero la recién salida de la ducha. Sí, ¿sí? De todas maneras. Si yo iba al gimnasio antes con una polola. Y estábamos los dos en la misma, ¿cachai? Entonces estábamos los dos saladitos. Y era rico igual. Porque además, cuando tú estás en el acto sexual, empieza a cambiar el sabor, ¿po? Porque con la actividad, con la acción, empezás a transpirar y va cambiando. Pero ojo, que lo que tú decís es cierto, pero es diferente si tú venís del gimnasio, no sé, si te duchaste, por ejemplo, y fuiste al gimnasio en la mañana y transpiras, claro. Es distinto eso a estar todo el día trabajando y después, en el fondo, volverte a hacer el amor. Porque hay un tema de la carga de trabajo, la gente va al baño y vuelve, ¿cachai? Nosotros hay ciertas costumbres que tenemos. Yo creo que es candidato de Gatis a hacer el amor, porque antes...
todos los problemas pasados. No, no, tirar. Yo siempre he dicho que yo hago el amor, que no tengo sexo. ¿Qué pasa con la ropa interior, de verdad? O sea, la ropa interior así como el diario de Bridget Jones, así, mira, Ángel lo está mostrando algunas veces. Hay ropa interior está pidiendo ahí arriba, no le puedo pedir lo mismo a Gonzalo porque ya es candidato, pero están queriendo que Filip muestre un poquito. A ver. Ya, pues Filip, dale. No escucho bien, ¿no? ¿Podí o no? ¿Podí? Hola, un poco mismo lugar, compadre. Espérate un poco, estamos tirados al rojo. Pero es que abajo es negro. Es gris. Es gris. No, es el resto. Bicolor. Creo que lo veo de Barijuay. Oye, ¿qué color es? O sea, tanto rojo, porque antes como que. Yo me compro una sola marca de colores completo y no tienen etiqueta. Tú ahí no tienen etiqueta por ningún lado. Me cargan así como con las etiquetas y en la publicidad en general. No ¿tiene nariz? ¿Ah? ¿Tiene nariz? ¿Sabes cómo le dicen? Una mina que hable mal. Perdón, una mina que hable mal. O sea, se le sale la CH. Sí, de verdad. Sí. Porque a mí, por ejemplo, si un galán, bien, ¿no? Un tipo que coma mal, también como que, no sé, que mastica el chicle así. Una mina que uno le dice, oye, pero come algo más. Disculpa, no, Filip. Estoy Jennifer. Cuando ya dice estoy Jennifer. Y si uno dice estoy Jennifer, ya me mató las pasiones. A ver, no. La wiki fan del femenino. Oye, ¿por qué estás tan callado? La doctora, la psicoanalista, Constanza Michesi. Muchas gracias, ¿cómo estás? La doctora hoy día está increíble. Y el panel también, estamos de mellizita. No, pero yo ando. No, estas son como bailarinas. Mira. ¿Cómo andas combinado? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que según los de arriba, que son los dioses, la doctora hace mejor pareja con otro. ¿Por qué sería eso? No se lo dicen, que tan bonito este. ¿Con quién? Estamos con el marido. Okay. Esa combinación. Doctora, tenemos encuesta, volvemos a conversar con los niños. Oye, tú conviviste con Filip en el reality, ustedes se conocen, tú, Filip acá es un sex symbol del programa. ¿Tú podrías contar algo que hace él matapasiones que nosotros no sabemos, no le conocemos defecto a Filip? Tantas cosas podría contar. ¿Qué hace Filip, por ejemplo, que nos podría matar las pasiones? No, dormíamos en habitaciones separadas, él estaba en los ventañeros y yo en la de los 40. Cuando mueve los dedos, ¿verdad? Dormían separados. No, dormían separados. Ese era el Junior, ese era el Junior. Oye, soy bien patú, estar en los de los ventañeros también. ¿Mi carnet? ¿Quieres ver mi carnet? Sí, porque el mío no te lo paso a mí. No, tenés más de 20 y tanto, tenés 30. No. Sí. ¿Cuánto? No, 31 por ahí. 28. Ahí está. Uy, este es tu hermano menor. ¿De qué año? Del año 1983. 89. ¿Qué estáis haciendo el 83, Unino? ¿Viste? ¿El 83 qué estaba haciendo? Se estaba retirando el fútbol. No, estaba. Lo que pasa es que partías. No, era un poquito. Debuté el 85. O sea, fue mi segundo debut. Este día te hicieron el partido de despedida. ¿Cómo? Ese día te hicieron el partido de despedida. No, pero el 85 debuté profesionalmente porque. Bueno, fue el segundo debut. Porque el 83 fue mi primer debut. ¿Y seleccionado nacional qué año fuiste? El 90 y. 91, septiembre. Pero la edad no importa, la edad no mata pasiones. Por ejemplo. No, perdóname, hay una clásica escena, doctora. ¿Cuál? De Sex and the City. Donde ella, la Samantha, que es la más voluptuosa, qué sé yo, la más zafada, está teniendo relaciones con un hombre mayor. ¿Ya? Y la verdad es que está feliz, contenta, porque él es choro, increíble. Pero resulta que después de la tercera costada, él se levanta para ir al baño. Y se hizo pipí. No, espérate. Y lo muestran caminando hacia el baño y el poto arrugado. Todo lo que es trasero arrugado, eso mata las pasiones, ¿o no? O sea, a mi edad supongo que sí, no sé después, pues me imagino que uno se va arrugando con el otro nomás, pues no pasa nada. Sí. Oye, me consta que acá en este panel de hoy día no hay ni un poto arrugado. No, además es que no. O sea, ¿a un compañero le mataron las pasiones? ¿Cómo? Una mujer preciosa, a meta beso, vamos, y dijo, espera, que voy al baño, porque eso pipa para así. No. Se quería morir, si miraba la puerta. No, oye, eso pasó en la gira con la selección. Sí, pues no, yo no puedo contar eso. Un compañero, yo siempre digo un compañero, un amigo. ¿Pero era futbolero? ¿Cómo? ¿Era futbolista? Es que a veces en Brasil te engañan.
¿Y tú, a ti te engañaron, Sonia? No, nunca. Nunca porque mi compañero metió la mano primero, así que no me salió corriendo. Oye, por ejemplo, Usain Bolt, una mujer era muy maquillada y muy, pero muy arreglada, le mata las pasiones, ¿no? O sea, sí, si tiene estupos, así como una, como mi abuelita que se echaba así capa y capa y capa. Sí. A mí me gustan las mujeres de carita lavada, sin extensiones, ojalá que también uñas naturales. Pero estáis buscando mal. No, ¿por qué? ¿Quién? Por sí, mi pasado. Sí, nadie mata mucho las pasiones, Carlos. Ese es el punto, el espectro, digamos, de donde un hombre podría meterse es mucho más amplio que el de las mujeres. O sea, las mujeres no podríamos probablemente tener sexo con alguien que no nos guste. Los hombres sí. Pero ustedes, ¿quiénes matan las pasiones? A las mujeres. Es como bien distinto igual lo que nos mata las pasiones a los hombres que a las mujeres. Pero es que no han dicho nada. ¿Quién les mata las pasiones al final? No, sí lo he dicho. A mí las malas actitudes, a mí, por ejemplo. Ah, pero que lo que pasa es que Bernardo está como traumado con la mujer bruja, pues. Es que estuvo encerrado, mucho tiempo. Y está como, o sea, está como traumado, yo cacho. Pero claro, o sea, yo tampoco podría tirar con alguien. Con el tiempo he aprendido a tolerar ciertas cosas. Si uno se pone exquisito así, si tiene mal olor porque estuvo en el gimnasio. Pero si te gusta. Dale, está dispuesto a pelear con chica. Y es exquisita. Bernardo tuvo una mala semana. Pero que no sea celosa. Bernardo se tomó con una mina que fue muy complicada. Sí, capaz que esta semana no. Oye, pero así el perfil tipo Domi. ¿Cachai? Que anduvieron los dos detrás de ella supuestamente. ¿A ti te gustó Domi en algún minuto de verdad? No, no. ¿Por qué? Porque la encontraba. ¿Qué? 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 Que no tenía tema para conversar con ella. ¿Tonta? Sí, de repente la encontraba como... Duras declaraciones. Me pasa y me matan las pasiones también cuando encuentro que no tengo feedback de conversación con una persona. ¿Y de qué te gusta conversar, Filipe? Mira, de todo, pero... ¿Y qué sigue el pasaporte entonces? ¿A ti te gustó en algún minuto, Domi? No, a mí me gustó la Domi. Yo la pasaba muy bien con ella, me divertía. ¿Y coincide un poco que era tontita? ¿Que era qué? Tontita. O sea, todos somos un poco tontitos. Yo la pasaba bien. Pero ¿cachaste que no te entendieron? ¿No entendiste, Bernardo? Más o menos. A ver. No, pero cuando te dejas de gustar y en el fondo, da lo mismo. Que no hay ese respeto por... Por el pene. No, claro. Pero el pene tiene que ser fálico para que una mina sienta deseo. Exacto. Es que es lo mismo que pasa con los olores, los fluidos, todo eso, digamos, en la pasión, no es desagradable en la medida. Pero en los que hombres importa un poquito menos, las mujeres somos más fijadas, los olores, los sabores, todo. Cuando una mujer está enamorada le da lo mismo. ¿Qué? Puede bypassearse y dejar de ver y cegar un montón de cosas. ¿O no? Y es verdad, porque cuando uno está en boba con un hombre exactamente lo mismo, claro, que venga saliendo del gimnasio 4 horas ejercitándose. Sí, va el sexo oral, el sexo oral, por ejemplo. ¿Te has fijado que los hombres? Doctora que llegó ruda. Sí. ¿Qué tomó, doctora? Pero soy doctora, yo puedo hablar de estas cosas porque soy doctora. Entonces, la típica queja masculina, ¿cierto? Es que después de un tiempo las mujeres dejan de hacerle sexo oral al hombre. Y al principio sí, ni problema y todo. Y eso tiene es que... como la pestelea de la casa al principio. Uno la vende, pero con todo, hay que todo como en el menú. Sí. Y después, ¿por qué con el tiempo va decayendo esa práctica, doctora? Porque el pene empieza a dejar de tener este atributo fálico con el tiempo. Así como el hombre mismo empieza a dejar de tener. ¿Lo mira con cariño? No. No, pues ya he cachado que al principio también, cuando uno está muy enamorado de la doctora, tiene razón. No, que además eso depende si es dormido o si es silencioso ahí. Si es consciente. Sí, pero cuando uno está recién empezando con alguien, pasa. Ah, distinto. Bueno, yo estoy hablando de una relación de tantos años ya. ¿A ti te matan las pasiones eso, Felipe? Yo trato de no tirarme gases cuando estoy partiendo de una relación, a menos que sea un gas sí, noble. Sí, bueno. Ya, pero después. ¿Cuáles son los gases nobles? ¿Al cuánto tiempo? Recordemos que Felipe, la relación más larga que ha tenido ha sido 9 meses. 9 meses, lo máximo que ha durado. ¿Al cuánto tiempo están permitidos los gases entonces? Depende de la polola. Hubo una que no me permití nada. Porque no quería, pero... ¿Pero le preguntaste, le pidiste permiso? No, como... no. Yo conozco muchos hombres que digo, ya, saqué a harto rato, hablemos el ítem gases. Es un tema para los hombres. Le doy la pasada a ella primero.